Pues es una tradición bastante, tenemos casi 21 años de hacerla, todos los años iluminamos acá. Salió de la idea de ver otros lugares, otros barrios que tenían ese tipo de iluminación y queríamos hacer algo agradable para los niños. Entonces empezamos a ver qué inventábamos. Vimos los arcos ahí, antigua Xiomara, que en la calle, lado posterior arriba, bueno, al lado arriba, que hacían arcos. Entonces nos organizamos y salió. Al principio fue muy difícil porque las calles había que, cada casa tenía que hacer la instalación eléctrica, inventar cómo sostenemos los arcos en la parte alta, poner tensores, los pines. Por decirle una anécdota, nosotros antes durábamos una semana completa en la instalación de todos los arcos. Ahora lo hacemos en un día. Todos los años tratamos de variar un poquito. Por ejemplo, este año usted ve las luces, hay arcos de colores. El año pasado no eran así. Otras veces vienen arcos con chorros. O sea, todos los años hay que hacer un poquito, por lo menos tratamos de que sea un poquito diferente y eso también es importante, digamos, para la gente. Aquí, desde el principio de mes de noviembre, ya nos preguntan por la calle, que si nos vamos a organizar y todo eso. Yo creo que hay fotografías en todos los estados de Estados Unidos, porque nuestras familias, todos tenemos familia en esos lugares, entonces hasta ahí llegan las fotografías y los mensajes y todo eso, ¿verdad? Así es de que somos hasta internacionales. Así es. Una gran tradición que llena de magia la calle conocida como el Pesebre en el Residencial Boruca en San Isidro de El General. En diciembre esta vía luce de una manera muy particular y se roba las miradas de quienes pasan por el lugar. A veces en la calle dicen, ¿qué pasa que no han puesto los arcos? Y ya es una costumbre. Hay mucha gente, bueno, el primer día que encendimos las luces ingresó un tropel de niños ahí, habían como 15 muy chiquitos. Vinieron creo con una microbús, no sé de dónde venía. Y sí, aquí regularmente, y más, acercándose a diciembre y final de año, el ingreso de mucha gente es para ver la iluminación que tenemos este año. Que no es lo ideal, es decir, no que nosotros queremos más, pero económicamente nos cuesta bastante. Tenemos que hacer cierta solicitud a los vecinos, vemos el presupuesto y ahí sacamos para poder pagar la iluminación y las luces que hay que estarlas cambiando regularmente. También tienen un pesebre y el rezo está previsto para el 6 de enero. Todos los años tratamos de finalizar esta tradición de la calle con un rosario en el que se invita, digamos, a todos los feligreses que tengan gusto de venir a acompañarnos. Este año va a ser el día 6 a las 6 de la tarde. Se hace un rosario, se hace comidas para compartir ahí con los que todos aportamos algo y al final lo hacemos compartido. Eso, digamos, para poder compartir un poquito como vecinos, como amigos, como de gente que ha tratado de mantener un poquito la tradición, ¿verdad?, en nuestro país. Y hemos logrado ya por más de 20 años estar en el proyecto. Así que en esta calle, la magia de la Navidad se vive cada noche de diciembre.